Así, venga. ¿A quién le vas a endosar esto, Sven Sven? ¿A alguna vieja de Kansas City o a Elizabeth Taylor? Los fotógrafos tienen una utilidad muy limitada. En un mundo perfecto se les obligaría a llevar siempre bozando. Los objetos no se ríen. Pollux, tráemelo. Sí, maestro. Te adoro, Bernard. El objeto me adora, Sven Sven. Basta, Nico. ¿Cómo te estropeé este tiro? Estropéame, Berna. Oh, para que Sven Sven me pase la factura luego, no. Vamos, suelta eso. Quédate con el resto. Venga, muévete. Estupendo. Más, por favor, más. Sí. ¡Basta! ¡Cero! Sombra. ¿Pero entiende lo que se le dice? No sé. Ocurre como si echaras piedras a un estanque. ¿Quieres decir que las palabras se van a pique? Sí, pero... pero dentro de sus ojos. ¿Te das cuenta, Barret? ¿Las palabras se pierden en sus ojos? Tal vez esté sorda. No. Los ruidos la sobresaltan. Los portazos, los crujidos de los muebles. Debe ser de lo más extranjero. ¿No te ha dicho Sven de dónde la ha sacado? No. Está más repugnante que nunca. También he pensado que la tiene atemorizada. Ese es un verdugo. Oye, ¿te has fijado si tenía algún cardenal? ¿Pinchazos? No. No se trata de violencia física. Estoy seguro. Oye, mejor que no hable. Probablemente es Mema. Otro capricho. Te pirras por las especialidades, ¿eh? La quiero para mí, Darrell. Ah, quítasela. Temo que habría que matar a Sven. Bueno, pues se le mata.
Es nuestro mejor cliente. Le robamos también el dinero y vivimos de renta. Sí, pero... pero con ella, ¿eh? Vale. Vamos a comer todos juntos. Sí, vamos a la pizzería. Vamos a la pizzería de Linda. Sí, hacemos. Comemos espaguetis, ¿no? Sí, espaguetis. Sí. Ya me gusta. ¿Habéis visto a Berna? Ay, qué mala persona. Está muy mejor. Está muy bueno. Ya el viejo, ¿habéis visto? Ahí está muy salada. ¿Qué es de la presidenta? Pues mira, me lo han comer, regalado. Comer, comer, tonta ya. Bien, ponte algo. Vamos al restaurante de la esquina. Está bien. ¿Dónde están tus cosas? Anda, voy a buscarla. ¿No tienes que ponerte? A lo mejor el mozo te ha quitado la ropa. No creo que trajera. ¿Y se paseaba por ahí con este sudario? ¿Tú la viste llegar? Nadie la vio llegar. ¡Arreando! ¡Cada una su escoba y a volar! Sven, dinos la verdad. ¿Es deficiente o le has cortado la lengua? ¿Se la mandaron incompleta o es que no supiste ponerle el disco en la barriguita? Lo rompí para que no te escandalizara. ¡Vamos, fuera! ¡Enanas! Adiós. Peor para ella. Que pille una anemia si quiere. ¿Y ese vampiro? Sangre. Voy a pedir un bistec recién cortado del buey. Rojo, rojo. ¡Polus! Dios mío, ¿dónde está el cadáver? Creo que hablaste de algo así como de una transfusión. Vamos, hermana. Yo pedí sangre, digo carne. La hemos pateado un par de horas, pero no se ablandaba. Dile al dueño que no la tire. La semana que viene puede que esté tierna. La semana que viene se arrastrará sola al camposanto. O'Hara, eres el irlandés más alegre que jamás sirvió en un restaurante italiano. Si mi verde esperanza no me hubiese traicionado. No debiste dejar el whisky a su alcance. ¿Qué se puede esperar de una yegua borracha? ¿Qué hizo? Nada. Corrió en dirección contraria a los demás caballos. De todos modos, llegó a la meta antes que ninguno. Ahora, una tarantela. ¿Un plato nuevo? No. Tengo que bailársela. Thank you.
imposible. No, no, no. A él solo le sirve para colgar trajes. En cambio, yo la necesito para vivir. Te has enamorado de una percha, Bernia. Eso lo serás tú. Yo digo papá y mamá. Y si das con el botón, hasta puedo reír y suspirar. Y decir amor mío. Tu mecanismo no me interesa. Se pirra por los últimos modelos. Sufro como un condenado. Ese se la dará antes a los perros. No les iba a gustar. En cambio, vosotras les encantaríais. Estáis hechas para ellos. Paga, por favor, Darla. ¿No te sientes de humor para frivolidades? No, es que no llevo dinero. Chao. Chao. Para los perros. Bueno, si doy con un dálmata. Están locos. O con un pastor alemán así de cafre. Yo prefiero un galgo ruso. Oh, son de un narcisismo repelente. Supongamos que se pega un tiro. ¿El galgo? No, Bernard. Oh, no. Voy a mostrarle el modelo que he creado, señor Lindbergh. Confío en que no se habrán producido indiscreciones. Nada podría trascender. He trabajado en él yo solo y respondo de la fidelidad de mi servidumbre. En cuanto a lo demás... Ya. Siempre creí que había desaparecido en el incendio de Manderley. Oh, fue un subterfugio. Me complace saberlo. Una valquiria. Ha captado usted perfectamente nuestro espíritu. ¿Alguien lo puso en duda? Imposible. Sabemos a quién debemos dirigirnos en cada caso. Veamos. La apertura de los primeros locales de la cadena está prevista para dentro de 6 meses en Washington, Chicago, Nuremberg y Múnich. Deberá usted prever la confección de los 50 uniformes para 5 Semanas Santas. A sus órdenes, señor Lindbergh. No hará falta, supongo, que le recomiende de nuevo el más absoluto secreto. Nuestros clubs solo admitirán a miembros seleccionados cuyos antecedentes y cuya sangre hayan sido cuidadosamente comprobados. El renacimiento de los héroes. Sí, sí. Cuando Wagner compuso El crepúsculo de los dioses, no podía prever que un día se iba a producir un nuevo amanecer. Darrell, ¿qué has hecho con estas fotos? ¿Qué fotos? Las fotos de sombra, las que le hice el otro día en el salón de Sven. La chica que no habla.
A ver, deja. Ver, dices, te las has cargado. Pues lo siento, pero ni siquiera sabía que estuvieran aquí. Las habrás confundido con otro material, pero el caso es que te las has cargado. Están completamente quemadas. Apenas se ve nada. Es absurdo. Yo no he tocado ningún carrete. Habrás sido tú mismo. ¿Yo? ¿Cómo iba yo a cometer una barbaridad así? A ver, déjame ver. Aquí no hay nada. No hubo nunca nada. Sí, estarán en otro carrete. Busca. Un poco de orden en esa leonera no vendría mal. No digas estupideces. Están fastidiadas, pero son estas. Todavía se adivina la silueta. ¿Pero qué silueta? Tú estás viendo visiones. Y tú estás ciego. ¿No has visto una silueta? No. Vamos, trae. No puede ser. Aquí había algo. Yo lo vi. Estaba borroso, pero estaba. Tiene que ser culpa del material. ¿Dónde compramos esos carretes? No sé. Donde siempre, creo. ¿Será cosa del material? ¿Qué otra cosa puede ser? No, claro. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa iba a ser? Rêve impossible. Simple caprice. Lingua de Minier, riñones Stroganov. Y ahora un modelo que la va a impresionar. Odela. Che, qué romántico. Odela. Odela. O sea, más allá. ¿Sabe que me da un escalofrío? Ordenaré que aumenten 2 grados la calefacción. Oh, nostalgias tropicales. Madame, con su permiso voy por lo de la calefacción. No se demore. Me siento tan desamparada cuando estoy sola. Thank you.
ustedes marcharse. Las direcciones las dejan a mi ayudante. Lo hallarán en el salón. ¿Dónde está la muda? El doctor Pestus, médico forense. Señor Sven Sven. Mil gracias por el cadáver. No creo que deba dármelas a mí. Apenas intervine en el asunto. En realidad solo proporcioné el local. Entonces, ¿no son cosas que ocurran a menudo en esta casa? No, no, no. Aquí solemos dedicarnos a otro tipo de actividades. Creo que ha equivocado usted de carrera. Es una pena. Tenía una regadera oxidada en lugar de corazón. Al parecer se desfondó. ¿La causa? Tendré que manosear un poco más los restos para hacerme una idea, pero no creo que saque gran cosa en claro. Todo lo que no sean puñaladas o tiros. ¿Muerte natural? Hasta eso podría ser. De modo que no se haga usted muchas ilusiones, Charles. ¿Puedo llevarme el fiambre? Desde luego. Pero no prendido en el pico, como el último que le proporcioné. Hoy me he traído la ambulancia. Queda más limpio. Créame, siga su verdadera vocación y no se deje intimidar por esos tipos de la chapa. Hasta la próxima, inspector. Y espero que sea pronto. Sí. Es un buitre. Para salir a la calle lo vestimos de persona, pero luego, por la noche, en el laboratorio, lo encerramos en una jaula y le echamos un trapo encima. Esta, ¿no? Pierde el tiempo cazando moscas. Ignora todo esto. Entonces, háblele usted. No, ya lo intenté. No sabe nada. Se asustó a su modo. Pero ni siquiera conocía a la cliente. ¿Quién era? La esposa del presidente Floripondio Peláez, de Managuay. ¿Eso no cae por el Caribe? Ah, sí, por el Caribe, sí. Ya. ¿Sabes si tenía enemigos? Oh, efectivamente, desde luego. El presidente Peláez es muy duro. ¿Y de dónde sacó a la mudita? Sí, se presentó con unas fotografías, le hice unas pruebas y me quedé con ella. Claro. Francesa, claro. ¿Por qué ha de ser francesa? No. Bueno, yo es que creí que las maniquíes... ya he metido la pata. En realidad yo no entiendo mucho de eso, como mi mujer suele ir de trapillo. ¿Tiene pasaporte? Haití. Haití, Haití. Esto de Haití no está tan bien por el Caribe. Usted lo ha dicho. Sí. Rosertín de Boguer. ¿Es este su nombre? Sí, al parecer. Ya. Oiga, ¿y usted cómo la llama? ¿Silbando? Yo le he puesto otra etiqueta. ¿Y qué dice esa etiqueta? Sombra. Sombra. Tiene usted mucho cuenta. Bueno, no, quiero decir que conoce usted el paño. Claro, son cosas del oficio. Mucha cuenta. Chapuceros. Este es un cinco. Sí. Nacido en 1956. ¿Me permite usted que
tome unas notas. Sí. Es que luego se me olvida todo y... Perdón, estoy poniendo todo esto perdido. Ah. Haré barrer todo eso. Cuando usted se haya marchado, claro. No sabe cómo se lo agradezco. No sea que me barra a mí también. Y... Me presta usted un bolígrafo. Es gafe, te lo digo yo. Si solo se tratara de la muerte de la presidenta de Banahuay, acuérdate cuando ese se la trajo. Fue el día que Bernard y Dal cenaban en nuestro estudio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que se me cortó la mayonesa. Ah, es verdad. ¿Y lo que me ocurrió a mí al día siguiente? Sí, que se me corrió un punto las mallas justo cuando estaba pasando un deshabillé ante esa mujer del experto de la ONU. ¿El experto? ¿Mujer? ¿El experto? Ah, Rand Mahal. Oh. El indio de las pestañas que pinchan. ¿Y estaba él? Ah, eso fue lo grave. ¡Qué desprestigio! Un sofoco. Bernard anda loco por ella. Le pone sombra a todo lo que hace, a todo lo que dice. Sombra por aquí, sombra por allá. ¿Y ella? Se deja imantar por los objetivos. Como todas. ¿Qué tendrán las cámaras? ¿Qué van a tener? ¿El fotógrafo que está detrás? No, no es eso. Son como armas. Sí, y en manos de ladrones. No les recomiendo el queso. Hoy huele verdaderamente a queso. Mr. Lindbergh llegará esta tarde con el avión de las 7. Haga que prepare un coche. ¿Cuál? El Diamond Bench, naturalmente. ¡Fuera de aquí! ¡Te equivocaste! Debiste contentarte con la basura que te dejé revolver. Pero sombra no existe para ti. ¡No existe! ¿Entiendes? No podrás impedir que me la lleves. Sí, ¡cabezota! No te llevarás nada. Hasta ahora solo te llevaste lo que quise echarte. Pero ya no tendrás ni eso. ¡Lárgate! ¿Te molesta que gente ignorante se moleste en meterse en mis cosas y altere el orden de mi casa? ¡Fuera! Tendrás que marcharte a un sitio donde te soporten. ¡Fuera de mí! ¡Fuera! ¡Vamos! No era cosa del material. ¿El qué? ¿Qué dices? ¿Te acuerdas de lo ocurrido con las fotos de sombra, que se quemaban? Bien, pues no era cosa del material. ¿Cómo lo sabes? Las que hice esta mañana se han borrado también. Y utilicé carretes de otra remesa. ¿Son estas? Sí, puedes mirarlas si quieres. Es imposible. Tengo una sospecha. Se trata de SS. Es algo que no sé ni cómo explicarte. Estoy seguro de que posee algún aparato secreto. Algún medio para fastidiarme las fotos.
Tal vez un rayo invisible. No digas bobadas. Sé que suena a pura tontería, pero no deja que nadie se acerque a la chica. No sé a qué juega. Se creerá un brujo o algo así. Que juegue lo que quiera. Se la quitas en cuando vuelva a la espalda y en paz. Estaba en la ópera. Estaba en la ópera, ¿oyes? ¿Quién? Es ese. Les he visto entrar. A él y a ese alemán, Lindberg. Es americano. Lo mismo da. Estaba en el vestíbulo fotografiando el traje de la ex emperatriz de Golconda. ¿Les he visto entrar? ¿Qué dan esta noche? Las Valquirias. Wagner. Su músico preferido. No habrá quien le saque de allí hasta el final. Es el momento. ¿A qué esperamos? Sí. Vamos. Ten cuidado, Margaret. ¿Sí? Pollux puede andar por ahí. ¡Guarda! ¡Mamá! ¿Pero tú sabías? Se dicen tantas cosas. Sí, pero es que eso lo ha dicho él mismo. Bueno, no será nada, muchacho. Un simple rasguño. La hoja del puñal ha resbalado en el botón y... ha habido suerte. De todas formas, será mejor que la lleves a un hospital, ¿eh? ¡Ustedes tienen la culpa! Venga, venga, muchacho. No es para tanto. Anda, anda, anda. Llévatela. Esto no se acabará así. Bien, está bien, muchacha. Apresurémonos, tarde. La ópera va a terminar de un momento. Uy, cálmate. Una ópera de Wagner no se acaba así como así. Sí, pero vamos, tenemos tiempo. Se te hará trizas. Soy cinturón negro. ¿O es que no lo sabías todavía? Sí, yo sí. Pero lo sabe ese. Por si las moscas, muéstrate prudente. Bien. Le diré que te has llevado a la chica a un otorrino laringólogo que solo podía visitarla de noche. Cualquier cosa. La cuestión es ganar tiempo. A lo mejor mañana ya ni se acuerda. Chao. Chao. ¿Tabaco? ¿Se lo han llevado? Demasiado tarde. Verás tú qué banquete nos zampamos. Todas esas aventuras me han abierto el apetito. ¿A ti no? Ñam, 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 ñam. ¿No? Oye, tú no sabrás abrir latas, ¿verdad? No tendré más remedio que abrirlas yo. Si Darrell no se hubiese quedado de guardia en casa de SS. ¿Qué es usted? ¿Qué ha pasado aquí? Ese Pollux lleva a esa mujer con una puñalada en el tórax que le atraviesa de parte a parte y me dicen que ustedes han raptado a la muda. ¿Es verdad eso? Tal como lo vi. ¿Sabe dónde está la chica ahora? Bernard se la ha llevado a su estudio. ¿Sabe si pensaba darle de comer?
Supongo. Vamos, es lo que se suele hacer, ¿no? Acompáñeme, hay que darse prisa. Ojalá lleguemos a tiempo. A ver, explíqueme eso, inspector. Solemos comer conservas. ¿Es que hay peligro de intoxicación? Peor que eso, muchacho. ¿Otra hamburguesa? Eres insaciable. Se diría que en tu vida habías comido. Como engordes te sustituyo, ¿eh? ¿Estamos? ¿Pero qué haces con la sal, animalito? Vas a tener que beberte las cataratas del Niágara. Desde luego, me has salido de una insensatez. Estoy para devolverte a SS. No te preocupes, nena. Que en mi vida he devuelto un libro, un dólar o una mujer. Toma. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Sombra. ¿Qué te ocurre? Sombra. Sombra. ¿Qué te pasa? Sombra. ¿Pero qué te ocurre? Sven, maldito. Me pagarás esto. Sombra. Sombra, ¿qué te pasa? Sombra. Dime algo. Sombra. Todo inútil. Ha muerto. Cálmate. Y escucha al inspector. Es mejor que se siente usted. Recordarán ustedes un suceso ocurrido en casa de Sven Sven hace algún tiempo. Me refiero al súbito fallecimiento de la presidenta de Banaguay, doña África de Peláez. El óbito ocurrió en presencia de la maniquí apodada Sombra, cuyos restos yacen ahora ahí, y cuya declaración no pude obtener ante la imposibilidad en que parecía hallarse de articular palabra alguna. Su pasaporte me indicó que se trataba de Proserpine de Boguer, una haitiana nacida en 1956. Me llamaron la atención unos absurdos borrones que había en su pasaporte, lo cual me indujo a adquirir sospechas y ponerme en contacto inmediatamente con las autoridades de Haití. Hoy mismo supe que Proserpine de Boguer no había nacido en 1956, sino en 1926, y que su edad, a la hora actual, sería de 48 años, cosa que su aspecto desmentía. Sí. Amigo Bernard, ¿ha oído usted hablar de los zombies? No. O sea que sí. La palabra zombie viene, según parece, de la expresión francesa les sombres, las sombras. Cuando recordé que a Proserpine de Boguer la apodaban Sombra, concebí inmediatas sospechas. No tardé en descubrir que se trataba de un lote de zombies, por supuesto, del sexo femenino, de raza blanca, adquiridos por un tal Limber para su utilización en una curiosa cadena secreta de clubs privados. Proserpine había sido cedida a Sven Sven, el modista, el cual estaba encargado de diseñar los uniformes de esas dóciles y discretas
empleadas de la organización. La presidenta de Banaguay, como buena antillana, se dio cuenta inmediatamente de la verdadera condición de Proserpine y se murió del susto. Dios mío. Los brujos haitianos poseen el secreto de reavivar a los muertos. Esas sombras o zombies que luego son empleados por los empresarios agrícolas como peones, criados, camareras. Los zombies son sobrios y poco molestos, pero debe observarse con ellos una precaución. Nunca se les debe dar en las comidas ni carne ni sal. De otro modo, adquieren conciencia de su condición de muertos vivientes y deciden volver al pasado. La he matado. Eso es lo que ha sucedido en el caso de Proserpine de Beauvais. Dios mío, Dios mío, la he matado. No. Digamos que la ha rematado. Ese tiene la culpa. ¡Me vengaré! No se preocupe. Tanto Sven como Limber han sido detenidos y pasarán una larga condena. ¿Usted cree, Chandler? Quisiera. Bueno, es lo que se dice en estos casos. Quisiera verla por última vez. Yo que usted.